Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? How are you? I am very well. And you? Fine, thank you. Excellent. Where are you, Jaime? Gas station. I am in the gas station. I am gas station. In the gas station, okay. Okay. Vamos a ver, el verbo to be. I am driving, I'm my home. You're driving to home, okay. Where is Jaime, Jenny? Hello. Gas station. ¿Cómo se responde? Hello. Hello? No sé qué, no escucho muy bien la pregunta. Gas station, where is Jaime? Dice que está en la gasolinera. Where is Jaime? He is on the gas station. Thank you. Is he in his house? Jenny, continuemos. A Jennifer le quiero atacar porque casi nunca me contesta. Ajá, Jenny, is Jaime in his house? No. Jaime. Yo sé que hablo de Jaime, así que solo me digas, ¿dice he o solo dice Jaime? ¿Ok? He. Gas station. What happened to you on Friday? ¿Cómo se dice? Él está en la gas, él no está en su casa. Is he in his house? No, he's not my house. I know his house. I am not, yo estoy hablando de Jaime. Se dice, he is not in his house, en su casa. Okay. ¿Qué le pasó el viernes, Jennifer? ¿Ahora tuvo otra reunión? ¿Ya se hizo costumbre los viernes? No, el jueves fue. El jueves. Ese día, pues, nos sacaron, repito, del trabajo y realmente estuve escribiendo a inglés corporativo porque realmente mi teléfono lo dejé en el trabajo y le pedí a un compañero de... Bueno, a mi hermana le presté el teléfono y le pedí a un compañero que está estudiando inglés también. Pero ya vio. Y él me dio unos números, pero no me contestó nadie. Ok, pero ya vio la clase, ¿sí? Sí, sí. Okay. What was the class about? ¿De qué fue la clase? ¿De qué se trató? Pues estaba hablando de los... ¿Cómo le dijeron? De los questions, de igual del DAS. Vimos un montón de temas ese día, ¿verdad? Vimos simple present, vimos present continuous y vimos la forma, la diferencia, ¿verdad? Entre el verbo to be y los demás verbos. ¿Ok? Sí, de present continuous, progressive, algo así. Present progressive. Ok, Jenny Peña. Eso más o menos lo logré. You're driving, you say. No problem. I am good that you are here. Welcome, guys. Bienvenidos and good evening, everyone. Nice to see you all, ok? Bueno, mucho gusto de verlos a todos. He tenido un problema con mis presentations que no puedo activar la licencia. Otra vez. Ahí estaba tratando de hacer una nueva, pero miren qué dice ahí. Product activation fail. Así que no he podido hacer diapositivas. Estoy viendo cómo arreglar eso de Microsoft Word. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Yes. Hay que craquearlo. Ya no puedo, en serio. Yo quería pues darles una explicación un poquito mejor en las diapositivas, pero ni modo, me va a tocar a pura pizarrita. Ok. Today we start the section number 4. Ok. What
did you learn? What did you see? ¿Hay algo que han visto ustedes en esta sección 4? ¿De qué se trata más o menos? What is the section 4 about? Ah, about food, ok. Y algo bien importante que estábamos viendo anteriormente, el some y el any. ¿Se recuerdan de some y any? ¿En qué momentos los ocupábamos? Cuando hablamos, un ejemplo, de cosas que no podemos contar, en ese caso decimos some. Ah, exactamente. No necesariamente some se ocupa para cosas incontables, pero sí se usa para cosas que sí podemos contar o que no podríamos contar. Exactamente. El any también es para cosas que sí puedo contar o para no contar. Pero, ¿en qué momento hago esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia en general de some versus any? What's the difference between some or any? Teacher, para negación es any. Any, perfecto. Any se usa para negative, all right? Pero también si es, también, ¿en qué otra ocasión se usa any? Aparte de negative. Cuando hablamos de water, así como... Any water, ajá, estamos negando. Ok, sí, para hablar de cosas incontables, por ejemplo... Yo digo, there is any water here. No hay nada de agua. Ok, there is any water. Ok, pero aparte de negación, también se usa en... questions, en preguntas también lo ocupamos. Ok, el some se ocupa bien, es más que todo para afirmativo. Aunque también se puede utilizar... En algunos casos se puede utilizar para preguntas, pero más negativo y pregunta es el any, ¿ok? ¿Estamos? Vamos entonces a... Give me a moment. Vamos a continuar. Today we will talk about food, ¿ok? Y aquí tenemos un par de ejemplos, miren. Cosas contables o incontables, ahí lo tenemos, ¿ve? Pueden buscar en los sitios web contable o uncountable nouns. ¿Qué es un noun? ¿Qué es un noun? Un nombre es algo que puedo percibir con mis cinco sentidos, ¿verdad? Todo lo que veo, escucho, huelo. Toco, todo eso es un nombre, ¿ok? En general, todo lo que ustedes, ven es nombre. Todo, la mayoría son nombres, ¿ok? Vamos, ahí tenemos cosas que se pueden, que en estos casos, pues... no se puede contar, ¿verdad? Aunque hay algunos que sí son contables o incontables. Y les voy a decir por qué. Por ejemplo, los granitos de arroz, ¿sí? ¿Creen que se pueden contar? Si usted, ¿cuántos arroces se come? No. ¿Verdad? Que no necesariamente se cuentan, ¿verdad? Pero si hablamos de un frijolito al momento de sembrar, ¿sí? Esos frijoles sí se cuentan, pero cuando usted está comiendo, no dice, I am going to eat a bean, ¿vea? No dice, ah. ¿Qué es otra cosa que cuando hablamos de nombres countable nouns, que se pueden contar, utilizamos cuando solo es uno, decimos, ¿qué artículo es que siempre utilizamos? Ah, or... Ah, siempre el determinante, ¿verdad? Eso es. Ok. And now, we're going to talk about the food. ¿Por qué vamos a hablar de la comida? Porque en general la comida no se cuenta, pero ya vamos a ver que sí hay, por ejemplo, la leche no se cuenta, pero puedo contar los litros. Ok. I can count the...
the gallons, I can count the bottles, etc. ¿Ok? Así que si no han visto este video, chicos, se los voy a poner porque creo que es bastante importante para que se familiaricen con este vocabulario. Así que listen and repeat, ¿ok? Denle repeat, repeat, repeat. ¿Me avisan si pueden escuchar? Can you hear? Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary. No? Yes. Food yes. American. You also learn how to express yes, the things that you like and dislike. Okay. Let's get started by listening. ¿Por qué es importante esto? Para decir, ¿verdad? Las cosas que a usted le gusta y lo que no le gusta. Así que, let's practice this vocabulary, okay? In practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. But I cannot for see. For good health. Eat. I cannot see. Sí. No podemos ver. Bueno, yo no puedo ver. I don't see that. No, you don't me see? Too, me too. No. Me too. Me too? I cannot. Okay, thank you for letting me know. Okay, les voy a decir algo. Gracias que me dijeron me too. Miren, este me too es cuando digo yo también. Okay, hey, me too. Como quien dice, hey, esto es tu cumpleaños y el mío también. Me too, ¿verdad? O oh, nice to meet you. Hey, me too, ¿verdad? También a mí, me da mucho gusto. Si yo quiero decir que a mí tampoco, se dice así. Me neither. Vamos, repeat. Me neither. Me neither. Yo, me neither significa yo tampoco. Ok, sorry. So I was sharing, estaba mostrando a different screen. Ok. Me da miedo. Ok. So listen, listen, listen. Hoy sí. Eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, plural, vegetables, broccoli, carrot, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. For example, we will practice each section of the food pyramid. ¿Cuál es la relación con los anteriores? Let me give you a couple of examples. Con el tema anterior, chicos. Vamos a hablar de like, ¿sí? I like, for example, potatoes. I love potatoes. Pueden decir I like o I love. Me encanta, right? Like McDonald's. I love McDonald's. Okay. I love potatoes. Si se fijan, solo una papa es potato. Y si se fijan, los nombres que en este caso terminan con O, ¿qué, ¿cómo es que se pluraliza? Es, right. Hacemos esa es así como cuando estamos hablando de la tercera persona, ¿verdad? Del verbo do, go, por ejemplo. Ok. I like, what do you like? Si usted quiere preguntar, hey, ¿qué es lo que te gusta? What do you like to eat? Ok, vamos a repetir esa pregunta. What do you like to eat? Come on. What do you like to eat?
¿Ok? No solamente, hey, ¿qué te gusta? Estamos hablando de comer. What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? ¿Ok? Y usted dice, I like fish, I like everything. Todo me gusta. Except menos, ok, a excepción de, let me see, the shells. En Estados Unidos nadie come eso, dice. Las shells, o sea, las conchas, eso sí, no. Ok, but everything, casi que todo. Oh, there are some things that I don't like, for example, papaya. I don't like because it's bitter. ¿Por qué no nos gusta? I don't like because I don't like. Y usted dice de qué, ¿qué tipo de comida no le gusta? I don't like fish. ¿No le gusta el pescado? I don't know. I don't like. A mí sí. Ok. I don't like. Y usted dice ¿por qué? Because it is too. For example, I like pizza, but sometimes, okay, una de vez en cuando, because it is greasy or it has a lot of fat. Tiene mucha grasa. Este, y si quiero decir, en ese caso puedo unir dos comidas que podría decir yo, except hell, pork o beef of pork. ¿Cómo sería? Pork, cerdo, ajá. Ajá. I don't like except shells and pork. No me gusta pork, ¿ok? Si usted, por ejemplo, quiere decir pupusas revueltas, aquí lo más cercano que le van a decir, ok, ¿y cuál es el chicharrón, verdad? Usted le, when I do translations, cuando a mí me toca hacer traducciones o ando con personas que no saben qué es chicharrón o revueltas, so you just say mixed pupusas with pork. O sea, que lleven cerdo, básicamente. Así se puede decir. So pork, no tenemos algo específico de hablar del chicharrón. Creo que es una palabra bien típica de nosotros, ¿verdad? Puede decir it has, que tiene, o ¿cuál era la otra forma que hablábamos para describir? El famoso verbo, el más utilizado en toda la vida. Ajá. ¿Cuál era el verbo? Have. Es uno, ¿verdad? ¿Y el otro cuál era? Porque es grasoso, ¿ok? O porque, because it is. El verbo cero estar, chicos, ¿ok? Vaya, así que eso quiero que me digan. ¿Y cómo se pregunta? Hey, ¿te gusta tal cosa? ¿Cómo se pregunta? Do you like smash potatoes como papas o puré, podríamos decir, smash potatoes. Do you like broccoli? Y así, me dan ejemplos y yo les pregunto, ¿ok? Broccoli, creo que lo escribí mal, pero broccoli con I normal. Do you like beef? Beef es res, ¿ok? Do you like chicken? Hi. I love cereal. You love cereal? Yes. What is your favorite cereal? Fruit Loops. Fruit Loops? Yes. Oh, with Fruit milk. Loops. Okay, my favorite one is Complete. Ese me gusta bastante, el Complete. Okay. I love cereal too, and I love oatmeal. Me encanta la avena. Oatmeal, avena. Oatmeal. Okay, excellent. Ahora, si quiero preguntar, hey, ¿y cuál es el cereal favorito de Damaris? Pregúntenme. What is Damaris'
Damaris, como ya termina con la S, le pondríamos así. What is Damaris? Fíjense que cuando los nombres terminan con la S, el apóstrofe se pone adelante. ¿Se acuerdan que cuando estábamos diciendo, hey, esta es la casa de Vilma? This is Vilma's house. This is José's house. This is Jonathan's car, etcétera. ¿Se acuerdan que solo se le pone apóstrofe S, verdad? Pero los que ya llevan S, ¿a dónde se le pone el apóstrofe? Adelante. Miren. Favorite cereal. Ahí se los pongo en el chat. What is Damaris' favorite cereal? ¿Ok? Ahora pregúntenme. Hey, ¿qué le gusta a Damaris? Vamos. ¿Cómo se pregunta? ¿Qué le gusta a Damaris? ¿O qué le gusta comer a Damaris? What like Damaris? What? Ya casi, José. Vamos a ver, Jonathan. What do you like? What do you like? Ahí es. What do you like? ¿Qué te gusta a ti? ¿Ah? What do you like? What does Damari like? Acuérdense, what, auxiliar, luego sujeto y luego verbo, ¿ok? Sin cambiarle nada. Acordémonos la estructura de la pregunta. Oh, ¿y cómo se dice? A Damari le gusta el cereal. Vamos, ¿cómo se dice? Ahora todos me han apagado la cámara. Ajá. Ahí está Carmen, eso, Cristian. Ajá. Damaris likes cereal. Likes, ¿verdad? La famosa S. Eso es lo que necesito que se recuerden, ¿ok? Hey, Julio, are you there? Julio Batres. Ok. Julio Batres, what does Damaris like to eat? Like eat cereal. Otra vez, again, please repeat. She likes eat cereal. ¿Qué le falta al eat? It's la S al final. No, ya me puso she likes al inicio. Eating. Yes, she likes eating or she likes to eat. Se recuerdan las dos formas, ¿verdad? She likes eating, she likes to eat. Dos verbos, hay que separarlos. Ok. Ahora pregúntele, hágale la pregunta a usted a cualquier otro compañerito. Julio Batres. And turn on the camera, please. Avisa, por favor, ayúdame con la cámara. Si no, pienso que está dormido. Ah, ya ve, ahí está, ¿verdad? Ajá. Raise your hand si alguien quiere contestar. Vamos. Está en mute. You are muted right now. Damaris creo que tiene la mano encendida. What does you like it? What do? Ahí uso el do. What do you like it? To eat or eating. What do you like eating? I love two mangoes. Okay, I love mangoes too. Me encantan los mangos too, también. I love mangoes too. It's one of my favorite food. It's one of my favorite food. Me gustan los mangos, es una de las de mis frutas favoritas. ¿Cómo se dice? It is, vamos, repeat. It is one of my favorite fruit. My favorite food. It is my favorite. Es una de mis frutas favoritas. Vamos, repeat. It is one of my favorite food. Vamos, everybody. It is one of my favorite food. Food es en general comida o fruit. Estamos específicamente hablando de frutas. Vaya. It is one of my favorite fruit. Fruit. All right. Fruit. Everybody, fruit. Fruit. Ok. Vamos entonces. Hoy sí lo voy a poner a leer. Thank you very much.
Vamos a ver. Jennifer, comienza a leer, por favor. Yo le pongo acá. Espero que hayan puesto mucha atención. Ayúdeme a leer aquí, por favor. For good health, para la buena salud. For good health. Vamos, repeat everybody. Health. For good health. 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 Ajá. Health, health significa salud. Health, ¿ok? Health. Eat alone. Eat a lot of. Eat a lot of. Eat a lot of. No decía así. Grains. Grains. Vegetables. Vegetales, no decía así. ¿Cómo se dice vegetales? How do you say vegetales? Vegetables. Exactly. Vegetables. Repeat, Jennifer. Vegetable. No. Base como que fuera base. Beige. Como el color beige. Ocre, como el color vegetable. Vegetables. Ok, very good. And fruit. Acabo de decir cómo se dice fruta. How do you say fruta, guys? Fruit. O sea, la I no se pronuncia. Continue reading, it's, please, Jonathan. It's some dairy meat. Ah, póngale coma. Dairy meat. Dairy meat. And other protein. Another protein, ajá. It's very light. Very little. Very little. Muy poco. Very little. Fat. Oil. No sé cómo se dice. Oil. Oil. And sugar. Sugar. Okay. Fat, oil, and sugar. Everybody repeat. Eat very little fat, oil, and sugar. Vamos. Quiero que pronuncien rápido. ¿Se acuerdan del link que les dije cómo se habla en inglés, verdad? Uno hace las, uno prácticamente usa uniones, ¿verdad? Entre palabras. So, eat very little fat, oil and sugar. Vamos, one more time. Fast. Rápido, rápido. Eat very little fat, oil and sugar. Okay. A little fat. ¿Qué era fat? Oil and sugar. ¿Qué era fat? Grasa. Grasa, exactly. Aparte de la grasa, como a los gordos se les dicen también. Fat. Fat, ¿verdad? Fat. O sea que prácticamente la grasa, ¿verdad? Hey, hay que comer por eso. Very little. Si usted come mucha grasa, ¿qué pasa? No va a volver a tener el abdomen que tenía de joven. Así que, very little fat. Ok. Help me read, Leslie. ¿Cuáles son los type of fat, oil, and sugar? Cream, candy, butter, oil, potato chips. Ok. Chips. Más fuerte la che. Okay, potato chips. Jose, help me with the meat and other proteins. Fish, beef, nuts, chicken, and beans. Fish, beans, chicken. Nuts. Eggs and beef. Okay, eggs and beef, all right, or beef and eggs. Okay, the dairy food, Carmen. Milk, cheese, yogurt. One more time, milk. Everybody repeat, milk. 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 No es una I tan latina, all right? Milk. Hagámosla entre milk. Una I con E, okay? Milk. Milk. Yogurt. Vamos, yogurt.
Yogurt. Miren cuando, ¿por qué les dicen que digan cheese cuando es para cuando toman las fotos en inglés? Así les dicen, hey, say cheese. Porque miren, cheese. Está sonriendo, ¿verdad? Cheese, all right? No cheese. Cheese, all right? Vamos. Cheese. Ahora the other part. Help me, Kevin. The fruit. Bananas, French, strawberries, apple, mangoes. All right. Mangoes. Repeat, everybody. No es mangoes. Mangoes, mangoes and strawberries. Vamos again, strawberries. Strawberries. No es es, solo es strawberries. And the vegetables, Damaris, please. No, está ocupada ahorita. Jaime, léame los vegetables. What type of vegetables? Hay un montón, pero los más básicos, let's say. Okay, broccoli. Broccoli. Tomatoes. Carrot. Carrots, potato. Plural. Carrots. Carrots. El otro no. Ese es lechuga. Lettuce. Lettuce. Okay. Lettuce. Okay. And the last one. Las papas. Potatoes. Potatoes. A los británicos les van a decir potato, y es correcto, ¿ok? Así dicen ellos, potato, 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 tomato, tomato, ok, water, agua. Ok, help me, Fares, with the grains. Is bread. Yes. Cereals. Y crackers. Crackers, crackers. Ok, continue. Stay mute. You are muted. Ah, sorry. Sería rice, noodles, pasta. Ok, very good. Pasta. All right. Easy, right? Ahora bien, what do you like to eat? Answer me. Vamos a ver. Damaris, ¿quién le va a preguntar a usted? What do you like to eat? Leslie, what do you like to eat? I like oats. I like all. All or everything, puede decir todo. Everything. I like everything. I like all, everything. Really? Do you like papayas? Do you like flor de sote? Salads. Oh, really? Yes. It's a little bitter. Un poco amarga, right? With the lemon, no. The lemon is delicious. Yes. With the lemon is delicious. Yes. Si no existiera el limón, créame que cuando no sirven las sopas, when the soup is not good, se lo baña con limón, un poquito de sal y ahí se va. Uh-huh. Ok. Leslie, ask somebody else question. ¿Antes alguien más me iba a preguntar algo? No? No. Ok. Ask the question to somebody, Leslie. Carmen, pongan atención que le voy a preguntar. What do you like to eat? To whom? Carmen, what do you like to eat? Carmen? I like to eat pasta. Pasta. Alfredo or let me see, the other one is... Carbonara. Carbonara pasta. With tomato sauce. With tomato sauce.
Carbonara. Okay, nice, nice, nice. Carmen, ask somebody else question. Pero hoy quiero que le pregunte qué le gusta comer a Leslie, a alguien más. Ya no, do you like? No, porque ya hicimos varias veces esa pregunta. Hoy quiero que le pregunte por Leslie a otro compañero. Fares, what does Leslie eat? Like to eat. Bueno, like le gusta eat. Comer. Ajá, one more time. What does Leslie like to eat? Come on, faster, más rápido. She likes everything. She likes to eat everything. Le gusta comer. Acordémonos de hacer esos... Poner, she likes to eat, ¿verdad? Hay que poner dos verbos, no solo... Ajá, ok. ¿Cómo era la pregunta, Carmen? Rápido. Rápido. What does Leslie likes to eat? Likes no lleva la S, ¿ok? Solo, what does Leslie like to eat? What solo does una afirmación, acordemos. What she does likes Leslie to eat, like to eat? She likes to eat everything. Everything, ok. Fares. Ask a question to somebody else. Quiero que le haga la pregunta a alguien más. Bueno, no he visto los nombres. Voy a mencionar al que más he escuchado los nombres. Julio. Julio Batista. What do you like it? To eat. What do you like it to eat? What do you like to eat? I like it pizza. I like to eat. Ya se lo corregí anteriormente, Julio. Come on. I like to eat pizza. Ok, hoy pregúntele. Quiero ver. Kevin, pregúntele a Jaime qué es lo que le gusta comer a Julio. Jaime, what does to like? What does Julio? Ajá. What does Julio like? To eat. Okay. To eat. What does Julio like to eat? ¿Qué le gusta comer a Julio? Jaime. Julio likes to eat pizza. Likes to eat. Acuérdémonos esa S siempre en afirmación. She likes to eat pizza. All right. What about you? ¿Y qué nos cuenta de usted, Jaime? What do you like? I like everybody. I like todos le gustan. No, todos le gustan. No, everybody es todo mundo. ¿Ok? Everybody. Como quien dice todo, ¿verdad? No, me gusta todo es everything. Everybody es todos y todas. Everything. Everything es todas las cosas. O everything, yeah. Todo, todo. Everything. I like everything. Uh-huh. That's correct, okay? Damaris, pregúntele a Jennifer qué le gusta comer a Jaimito. Come on. Jennifer, what does Jaime like to eat? Like to eat, ajá. Jaime likes everything. Likes to eat everything. Le gusta comer de todo. Likes. Acordémonos esa famosa S, ¿ok? Likes. Good. And what about you, Jennifer? I like lasagna. Lasagna. Oh, delicious, delicious, delicious. Okay, Jose Monge, what does Jennifer like to eat? Lasagna? Jennifer. Jaime, hágale la pregunta a José otra vez. ¿Qué es lo que le gusta comer a Jennifer? Dígale. Lasagna. Quítale el mute. Jennifer. No, a José por Jennifer. Hey, José. Oh, mira, José. ¿Qué es lo que le gusta comer a Jennifer? Vamos, again.
Jose, I like to what? Eat, no, ¿qué le gusta a what? Él? What? ¿Qué? Jose, what I like? What does? ¿Y después de quién estoy hablando? Jennifer. De Jenny, ¿verdad? Jennifer. What does Jenny? Ajá. ¿Y el verbo? I like es yo, a mí me gusta. Sería, ¿qué es lo que le gusta a ella? Estábamos preguntando. What does? What does it? What does, ¿de quién estoy hablando? Jennifer. What does Jennifer? Ajá, y después el verbo. What does Jennifer le gusta comer? What does it, Jennifer? What does Jennifer? Y después continúa con el verbo. What does Jennifer? No. Si pregunto por mí, yo digo, ¿qué es lo que me gusta comer? What do I? Ahí se pongo I. Estoy hablando solo de Jennifer, digo she o Jennifer. What does Jennifer? Verbo. Like. ¿Qué? To eat. Otra vez. To eat. What does Jennifer like to eat? What does Jennifer like to eat? Ajá. Hoy sí, José. Lasagna. She likes lasagna. She likes to eat. Quiero que me usen dos verbos. She likes to eat lasagna. Ok, ahora le voy a preguntar de otra forma. What is your favorite food, José? ¿Cómo se respondería? My favorite food is beans. My favorite food is? Soup, beans. Or bean soup. Sopa de frijoles. Bean soup. Ajá. Bean soup. Bean soup with rice, con arroz. Or without rice. Yeah. And cheese, avocado, avocado también es aguacate, chicos, avocado. Ok. I don't like cheese. No? Avocado, no? Cheese. You don't like cheese. Are you vegan? Oh. ¿Eres vegano? Are you vegan? No. Really? So you don't like dairy food? You don't like dairy? No. No cream? Cream? And some yogurt. And, yogurt you know, only. And no cream. Yeah. Do you like cream or no? No. No what? No, I like cream. I don't like. Okay, no like. I don't like. Okay, I don't like cream. All right, vaya. Y si se fijan, estamos hablando en simple present siempre. I don't like, I don't see, no veo, I don't eat, yo no como, I don't, ¿qué? I don't live, yo no vivo, etc. En la misma estructura estamos hablando. Ok. And finally, creo que me faltó preguntarle a Jonathan. Jonathan, does, ahora le voy a preguntar así. Does usted like cheese? Acuérdense, dudo does y negativo uso does también. Ajá. Yes, no. Me acaba de decir que no. Ah, dijo que no, entonces. Ajá. He said no. Pues, not, doesn't. ¿Quién? No, José. José, ajá. Ahí sí, después doesn't. Doesn't. Ajá. Doesn't not, ya está ahí, así que no se dice doesn't not, solo doesn't like, very good, doesn't like cheese, to eat cheese. O no le gusta, no le gusta comer queso, he doesn't like to eat cheese, okay? Great, okay, perfect guys, hoy sí ya saben cómo expresar sus gustos, ¿verdad? Ya si algún día les pregunta qué quiere comer, por lo menos diga, I don't like cheese, vea, José, no le va a poner queso a la pizza. Y do you eat pizza with cheese or no? No.
Ahí sí, o tampoco. A little bit only, solo poquito. Ok. Well, ¿cómo se dice everybody? Repeat, with. Come on, with. With. Sin se dice without, okay? Without. So, for example, I like shrimp cocktails, como de camarones, without mayonnaise, right? No me gusta con mayonesa, for example, right? Without, sin. I don't like avocado without salt. No me gusta el aguacate sin sal. All right. I feel it's very, very simple. Entonces, ¿cómo se dice con? With. Me gusta frijol, la sopa de frijoles con arroz. Dígame, José, entonces. I like soup beans with rice. Beans soup with rice. Rice es otra cosa. Rice. Okay, nice. ¿Cómo diría entonces Jennifer? Hey, a José le gustan la sopa de frijoles. ¿Cómo se diría entonces? ¿Y? ¿O José? A José le gustan los frijoles. ¿Qué sería? José Light. Ajá. Beans. Sopa. Soap es jabón. Frijoles, no creo que haya jabones de frijoles. Todavía no he visto de eso todavía. Ok, sería bean soup. Everybody, bean. Soup. Soup. No es soap. Ok, soap es jabón. Soap. Soup, sí es sopa. José Lines, bean soap. Soup. No me diga soup. Soup. Bean soup. Ok, acá les está explicando, ¿verdad? ¿Qué es un nombre? Pues cualquier cosa, ¿verdad? Que estemos hablando de personas, de cosas, de lugares, etc. O ya les dije, cualquier cosa que se perciba con sus cinco sentidos. Y tenemos los cognouns o non-cognouns, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué cosas son las que no se pueden contar? En general, yo no digo money, o sea, no digo a money. Money en general. Hey, yo no tengo dinero. ¿Cómo lo dirían? Si any significa que no tengo nada de dinero. Any money. Muy bien. Pero si tuviera, ahí tengo algo de dinero. Te lo presto. Ajá. I have some money. I have any money. Esos son uncount nouns. Ok. Uncount nouns. Tenemos el money. Cualquier liquid, ok, cualquier líquido no se cuenta. What else? No se cuentan, les estuve mostrando acá, ¿verdad? Por ejemplo, hey, no se dice, hey, dame un consejo. Ok, acá tenemos este sitio web, ¿verdad? Por ejemplo, el aire y todos esos no se cuentan. Miren, búsquenlo si ustedes gustan con uncount nouns o uncountable nouns. Se los mandó en el chat. Liquid, también el metal, por ejemplo. O solid things, cosas sólidas tampoco se cuentan. Ok. En sí, el café, ya les dije, tampoco, ¿verdad? Es líquido, entonces no se cuenta. Los granos tampoco se cuentan, ok. Sí, cuando estamos hablando de un frijol en específico, tal vez para cuando... ¿Alguien ha jugado lotería que le ponen frijolitos a las cosas? ¿O se han fijado que le ponen granitos, verdad? O piedritas, whatever. Entonces, esos tipos, los granos no se cuentan, ¿ok? Currency, o sea, el tipo de moneda. Un currency es tipo de moneda. Por ejemplo, dólar, el yen, the euro, el euro. Eso es un tipo de moneda. Sí puedo contar las monedas, pero ese es otro tipo. Las coins, estas son las coins, ¿verdad? Monedas, estas sí se cuentan. Estamos, son dos tipos de monedas, ¿ok? Las monedas de
del tipo de cambio, ya sea dólar, yen. What is the China? ¿Cuál es el de China? Yuan. El yen es el de China. Okay, but anyways, but you know, right? You can count the count. Sí, las monedas sí se cuentan y se cuentan los billetes, pero el dinero no. Sí, raro, ¿verdad? Pero no dice, hey, I have a money. No dice, I have a money, ¿ok? Siempre que las cosas se pueden contar y es una sola, digo, el a o el am. Ok, y si puedo contar los dólares, ¿verdad? A dollar, a yen, an euro, un euro. Y todos estos, pues no, no se están, no se pueden contar. Entonces, cuando algo no se puede contar, ¿qué es lo que hacemos? Decimos... ¿Tengo algo de dinero? ¿Cómo decíamos entonces cuando ocupábamos eso? Any money. Some money. Si estamos hablando en afirmación. Si estamos hablando de que no tengo nada, se dice entonces. I don't know. Any significa nada de eso. Obviamente, cuando les digo some, puede servir para cosas contables o incontables, ¿ok? Pero el some se usa bien, bien, bien seguidos, pues más que todo con cosas incontables. Por ejemplo, I need some water, quiero agua. I need some coffee, quiero café, ¿ok? ¿Ya? Siempre que estemos hablando de cualquier, I need some food, necesito algo de comer, algo de comida, ¿ok? And basically that's it. Les voy a poner el video para que, por si no lo han visto, ahí les da, está diciendo que se usa para preguntas y vean los ejemplos y traten de pronunciarlos, por favor. ¿Ok? Pronuncien, por favor. Quiero escuchar esa fluidez, que la hagan con lo más rápido posible, repitiendo justamente las preguntas. Porfa. As you learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches?, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? What do you want for the picnic? We have some chicken in the refrigerator. We don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept. Hoy sí, ¿verdad? Estos ejemplos, okay? Of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns. Bueno, ya lo vimos. Entonces, for, do we need any? Miren los ejemplos con any. Hey, do you have any money? Sí, pregunto. Do you have any money? ¿Tienes algo de dinero? ¿Ok? ¿Puedo ocupar any para contable o incontable? Sí. Yeah. For example, you say, hey, do you need any eggs? Miren, ahí está también para preguntar, hey, ¿necesitas algunos huevos? ¿Ok? Ambos pueden ser contables o incontables. Depende, ¿verdad? ¿Con qué nombre lo ponga? Some eggs. Hey, sí, ¿verdad? Vamos a conseguir algunos. Oh, yes, let's get some eggs. Oh, no necesitamos huevos. We don't need any eggs. Siempre y cuando sea negativo o pregunta, ocupamos any. Si es afirmación, en general se ocupa some. Exactly. Some. Ok. ¿Contamos el pan? Según estos ejemplos. No, ¿verdad? Se cuenta, por ejemplo, una rodaja de pan. A slice of bread. Ok. Como una rebanada, slice, una, let's see, cualquier cosa líquida no se cuenta, remember. Ok,
Si dice an egg, I'm eating an egg and get some bread. Es más específico, más general, pues cuando digo, hey, eggs are good, bread is good. Preguntas con some y any, guys. And non-count nouns. Count nouns are those things that sí sabemos, you can count. Vaya, les voy a dar, as you can see on the chart. Les voy a poner un ejemplo. Egg, eggs, or orange. A sandwich. Orange juice. ¿Se cuenta el orange juice? No. Ok, no. ¿Cómo diría? Hey, no tengo, necesito un jugo de naranja. Ah, tell me. I need some orange juice. Hello? Tell me. Escuché que tenía pregunta, pero no. I heard wrong. Do you like, do you need some orange juice? Orange juice. Yes. Ah, cuando se puse o usa some en preguntas, como si se fijan, es como que cuando usted está ofreciendo algo, ¿verdad? Porque, hey, ¿quieres algo de tomar? En general, casi nunca dice usted, no, no siempre, pero en general uno ofrece algo porque quiere, pues está seguro que la persona va a tomar, ¿ve? Hey, do you need some water? Está casi asumiendo que sí. Es, en esos momentos se usa bastante el some, ¿ok? Pero el any se ocupa más que todo como para decir, hey, do you have any money? ¿Tenés algo de dinero? Is there any bread? ¿Hay algo de pan? ¿Ok? Ahora sí, démosle un knowledge check. Comencemos con esto. No me voy a quedar como el viernes, no, el jueves, que nos quedamos tarde. Vaya, la última parte. Select an option. Ayúdeme a leer, please, Jaime. Complete the conversation with some or any. Aquí me dicen cuál es some o cuál es en any. Ok, vamos. La primera. La primera de... Espérame. We have lots of potatoes. Let's make. ¿Qué vamos a hacer entonces con todas esas papas? Somos any. Aquí solo una de las dos. Let's make. Any. Afirmativo, hagamos. Sí, tenemos un montón de papas, así que hagamos, vea. Let's make some. Ok. Next, number two. Fares. Dice Amanda. Ok. Do we have... any... Do we have some mayonnaise? Mayonnaise. Any. ¿Quién piensa que some o any? Ajá, es que es más común el any en pregunta, ¿verdad? Especialmente cuando estamos ofreciendo algo, sí, ahí sí, ¿verdad? Porque nosotros estamos, hey, would you like some orange juice? Ahí sí. Pero si estamos con la duda, hey, ¿habrá o no habrá? Ahí podemos ocupar más que any. ¿Ok? Si me equivoco, aquí me va a corregir. ¿Ok? Next part, help me, please. Quiero ver, aquí no le he preguntado hoy. ¡Pedro! Pedro is never in the class. Oh, solo se conecta, pero he is never in the class. Sí, are you? ¿Me equivoco? No, ¿verdad? No me equivoco. Damaris, number three. Ok, teacher. Number three. Adam, no, we need to buy any. Ah, no.
Some. Some. Necesitamos comprar. Ok. Ey, ey, ey. Vaya, mañana lo vamos a terminar porque ya básicamente son las 8 y ya no quiero llegar tarde como a la vez pasada. Alumnos, así que okay. See you tomorrow, we will continue. Acuérdese, some y any, porfa. Cuando se ocupa, más que todo en negativo, ¿verdad? El any en negativo o en preguntas, más que todo, ¿ok? See you tomorrow, guys. Bye, bye. Take no, care, bye. Good evening. Cualquier bye, duda, bye, pregunta, consulta, me la hacen mañana. Bye, bye. See you tomorrow. Guys.